Polinesios, tenemos algo que decirles. El día de hoy es el último video que vamos a grabar en esta casa y queremos despedirnos de este lugar junto con ustedes. Esta casa ha llegado al final de su ciclo y como ella, nosotros también vamos a dar el jump. Y están aquí mis papás que llegaron y aquí tenemos de frente la casa, así que ya está. ¿Puedes abrir los ojos a mí? ¡Tararán! Pasen. Oigan, llevamos como media hora, si no es que más, tratando de prender la chimenea. Ya se sacó los manuales y dice que ella la quiere prender a fuerza. Yo no siento que haga tanto frío para prender la chimenea. Sí, yo siento un poco de frío. Además, quiero verla prendida. Es que yo no entiendo. Hay cómo instalarlo, cómo todo, pero no hay cómo prenderlo. Aquí en el manual dice, simultáneamente presiona off y la flama larga hasta que haga un beep. Ya no, ese es el beep. Ya se quemó todo. Pues prendí una flamita. A ver. ¡Lo logramos! ¡Yay! Logro desbloqueado. Oigan, como es una casa nueva, nos acabamos de dar cuenta que faltan cosas súper básicas para poder sobrevivir a estos días. Ahorita vamos a ir a comprar. Antes de mover nuestra mudanza. Así que vamos. Ok, estamos en decisiones de compra de escobas. Mi papá se va a encargar de la limpieza del exterior. Para el pasto. Para el pasto. Las hojas que caigan de los árboles. Acá no sirven. Ah, son esos. Nosotros ni sabemos ni los vamos a usar y allá andamos. Eso es para tallar. Karen, ¿quieres llevar una escoba de Harry Potter a mi papá? Escoba natural. Este es mejor, está más no, padre. Baja, pero este es natural, cerdos naturales. Bueno, tienes razón, Karen, ese es mejor. Bien, llegamos al lugar de basura y de verdad está siendo un tema porque aquí se separa la basura de tres formas. Es reciclable, compostable y basura. Sí, en general, entonces hay unos que son de distintos tamaños, pero además está aquí el de reciclable. La figura, pues mi mamá dice, no, es que quiero todos iguales, pero solo encontramos estos. Sí, hija, porque van a ir abajo en la alacena. Ok. Muy bien. ¿Qué haces, Ana Karen? Ayúdame, Rafael. ¿Qué es eso? Estoy sacando la caja de herramientas de mi papá. Es un sueño, pero él, como dice que no es tanto, vamos a usar la máquina. Okay. Dios ayuda. A ver. Ahí está. Échala. El carrito, vámonos. Llegamos a las escaleras para que te puedas subir al techo, mamá. Sí, ¿la nieve? No, no al techo, pero a la alacena lo más. Oye, ¿y la nieve cómo la vas a quitar cuando esté en el techo? Ay, hijo, con panas. Leslie. ¡Órale! Un lápiz con mi gran hoja. Y voy a escribir. ¿Qué es eso? Seguro es para hacer con barda. ¿Lo entierras en el pasto? ¡Pum! Y ya te queda tu barda. Muy bien para Acacas. No van a saber qué hay más allá de la muralla. Pobres Acacas. Oigan, ¿ya vieron nuestros carros? Este no está tan lleno. El que está más lleno es este que está acá. Bueno, pero ya llevamos la herramienta necesaria. Después de la tarde de compras, que ya se hizo noche, llegamos a casa. Tenemos un buen sueño todos. Karen ya se está durmiendo. Viene la mejor parte de esto, Karen. Ahorita lo beberemos. Pero a ver, hay que organizar todo esto en el closet del garage. Ah, justo aquí en la parte del garage. Aquí van a ir las herramientas, ¿no, papá? Sí. ¿Entró? ¡No! Oiga, ya llega el momento de este día y es irnos a dormir, pero ¿cómo vamos a hacer la distribución de las habitaciones? Ay, no sé, yo creo que ahorita no es importante dormir. Pues vamos a ver qué habitación va a tener cada uno. La cosa es armar las camas. Porque no hay camas. Exacto. ¿Sabían, no? Los polinesios que no hay camas. Pues les enseñamos que no tiene nada de muebles. Entonces, como sabíamos que íbamos a llegar a este punto de la vida, el otro día fuimos a comprar el sleeping para dormir esta noche en casa. Venimos a buscar unos sleeping para poder dormir, así que ya llegamos a la sección.
¡Órale! ¡Wow! Aquí voy a sacar la cabecita. Elige la sleeping que tú vas a querer para poder dormir en la casa. Hay unos que tienen un colchoncito inflable abajo, entonces ahorita podemos comprar el colchoncito inflable para que duermas mejor. Papá, vas a elegir tu sleeping bag para dormir en la nueva casa, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo crees? Sí, es en serio. No hay un colchón inflable así que... No, sleeping, vamos a dormir en sleeping bag. Oh, no. Oh, no. Mis papás van a dormir en estos, de los casados. Ay, ¿es de casados? Sí. ¿De qué color quieres ser como oruga? Quiero ser una oruga verde, yo, pero padre. ¿Amarillo o rosa? Oh, estos son los colchones. Estos son. ¿Es como los que usamos y que se nos fue al lago? Ajá, la vez que subimos la montaña. ¿No tenemos una palita? ¡Rafa! ¿Qué hicieron? Ya tenemos. Ya mojaron todo en la cama. Ahora agárrate, no, que no agarres. ¡Ah, la cuerda! Mamá ya encontró uno, creo que se va a llevar este, pero ahora va a ver la talla. Regular, ese. Regular. ¿Quién se va a llevar un amarillo? Porque al rato vamos a estar peleando. Pues yo me quería llevar amarillo, pero está bien. Te lo gané. Te lo ganó, Bere. A ver, Rafi. ¿Tú cómo vas? ¿Ya encontraste el tuyo? Yo creo que este. Hay para al menos 18 grados. Y papá. ¿Te vas a ir al Everest? Hijo. La primera oportunidad ya ahí estoy. Tendrán que deslizarse para bajar. So, ay, voy a querer este cojín. ¿Esto es un cojín? Sí, mira, está ahí inflable. ¡Ah! ¡Wow! Muy bien, papá. Buena elección. Ese no te va a pesar nada. ¿Y llevas tu cojín, Karen? No, ay, todavía no me decido cuál quiero. Ay, estás indecisa, Karen. Sí, perdón, está en cómo estoy. ¿Cómo van? Nosotros ya elegimos todo, solo faltan ustedes. ¿Qué onda? ¿Te acuerdas? ¿Te pasa? Yo no llevo. No, solo porque dices, ay no, yo quiero, pero yo además yo elegí primero ese, primero que tú. Flable, ve qué chiquito es. Es importante porque si no te vas a dormir así, en el piso. ¿Te vas a dormir así en el piso? Sí. Con las piedras. No, yo escojo pastito. No, hay pasto. En una montaña no hay pasto. Ustedes lo que quieren es espantar. ¿Por qué hacen eso? ¡No! Espantar a la gente. ¿No? Papá, ¿ya elegiste tu colchón inflable? Aquí tengo este. ¿Ese va a ser el tuyo? Este, ¿no? Ese es regular. ¿Ya? ¿Ya te decidiste? Ya. Así. Así me quiero ver en las montañas. Despertando con mi cobija. ¡Ay, qué frío! Listo. ¿Listo? Ya vámonos. Vámonos ya. Vámonos. Estamos cansados ya. Ya hay que ir a descansar. Vámonos. Muy bien, vamos a inflar todos aquí nuestros colchones. Vamos a poner nuestros sleeping. Karen parece que quiere irse a dormir a otra habitación porque ya la conocen. Ella es independiente. Sí, me gusta así más la privacidad. ¿Privacidad de qué, Karen? ¿Qué vas a hacer? Nada, me gusta tener mi propio espacio. Así soy yo. ¡Guau! Wow, está súper padre, Leslie. Colchoncito que va a ir abajo de mi sleeping, como soy fan de este color. Vemos a papá inflando el colchón de Karen. En unas 4 horas terminas. Y eso será el primer colchón. Después inflas el mío. Y luego el mío, papá. Mientras están inflando el colchón de Karen, quiero enseñarles mi almohada. O sea, la abro y ya está. Ay, no la tengo que inflar. Es de tela y se infla. ¡Wow! Ajá. Está buena, ¿eh? Ya está, Karen, tu colchón. Ya estoy mi colchón. Oigan, y Karen, tengo otra cosa. Mi sábana. Me meto a esto y después ya me meto a dormir, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? Oigan, sí está muy delgadito. No voy a caber. Es como que no te puedes mover para nada. Porque si te mueves ya caes al suelo. Es que vean esto, este es el de mi mamá. Este es el mío. Parece una patata frita. Sí está más delgado, ¿no? Mucho. En este no puedes girar. En este no puedes girar, pero en este sí. Pues, Rafa duerme como muerto. O sea, es que yo duermo así y no me muevo en toda la noche. Toda la noche me quedo así. Así, en esa posición. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Para qué? ¿Dónde vas a dormir? Toma, mamá, te lo están cambiando. Lo están cambiando. Bueno. Lo va a inflar mi mamá por haberlo desinflado. Ahora tú lo inflas. Ándale. Eso me dijo. Vas a volver a inflar lo que desinflaste. Ok, siempre como hay un héroe en la historia, esta vez le tocó ser a mi hermano y terminar de inflar el que desinfló a mi mamá. Ok, ¿ahora me puedes inflar el mío, hermano mío? ¿Qué? Falta otro. Uno más. ¿Algo? Mi papá acaba de meter su colchón inflado dentro de su sleeping bag. Papá, ¿dónde te vas a meter tú si ya metiste el colchón?
¿dónde vas a caber? Adentro, ¿no? Pues no, no vas a caber. Yo siempre he preparado mi cuarto. ¿Tu cuarto? Aquí. Mi cuarto. Karen, aquí me voy a quedar. Con una pared de diferencia. Ok, está bien. Ya está una oruga aquí metida. Una guardada. Guardada. Faltan más 4 orugas más. Ay, papá está sin calzoncillos. Ya quedó todo, ya nos vamos a dormir. Cada quien se ha metido a su oruga. Buenas noches. Es la primera vez que mis papás van a dormir una vez. ¿Están listas? A ver qué tal. A ver cómo amanecemos. A ver cómo nos va y cómo amanecemos mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches, family. Amaneció. Ya. Nosotros ya hasta fuimos a correr, fuimos al bosque. Yo vine a hacer sentadillas, unas abdominales. No, está súper padre porque encontramos... ¿Un oso? No, una garza creo. Un pájaro gris con blanco. ¿Pero qué crees? ¿Qué? En el arroyo había unas plantas que están ahí con unas hojas verdes. En el río, así el estaban. ¿A la mitad? Sí. ¿Sí? Nacieron. Así. Ya vieron, hijos, que está lloviendo. Miren la está vista. Nevando. Que está nevando. A ver si se ve en la cámara. Es que no sé si se ve. Es que están muy chiquititos los copos de nieve. Y no sé si se va a notar. Ala. Ya me cerró. No. Yadid, ábreme. Yadid, ábreme ya, hace un buen de frío. Dejo entrar, ¿cómo está? Fíjate, una condición. ¿Cuál? Que me lleves a desayunar, pero ya. Oigan, no tenemos nada que desayunar. Mamá, ¿qué vamos a desayunar? No tenemos trastes, no tenemos comida, no tenemos en nada, qué. Nada, ni para sentarnos. Nada. Bueno, ni para tomar, más que las copas. Leslie, acepto llevarte a desayunar. Bueno, mira, ya puedes entrar. Muy bien. Oigan. Por fin te apareces, Karen. ¿Qué tal estuvo dormir ahí? La verdad, súper incómoda. O sea, ¿dormir en el sleeping? No podía girarme. No. Y me salía la mitad de la pata del cuerpo. Luego, no me gustó. ¿No te gustó? De repente yo me encontraba de la mitad fuera, el colchoncito abajo y yo hacia afuera. Luego la pata así, no podía mover porque si no me caía. ¿Tu mamá te gustó dormir en el sleeping? ¿Sí? Sí, dormí. ¿Verdad que es bien? Sí. Yo también, yo no pensé tuve que me iba a dormir ni un problema. Me muevo mucho. Pero ya se fijaron a la Karen, tu vestimenta está ideal lo que se trajo. Sí, es que es una siempre bata. Es una bata extra gruesa. Y me la voy a traer para el frío de las montañas con mi café. No tienes ni taza, Karen. ¿Qué tal fue dormir en esa cosa? La verdad, me quedé totalmente perdido y yo no me di cuenta. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Así dormirías todos los días de tu vida? No. ¿Entonces no te gustó? Oigan, llegó el mejor momento de esta etapa y... ¡Es elegir!